Tenemos un año en conformación de comuna, ¿verdad? Donde hacían anteriormente vida 12 consejos comunales. Ahorita ya se extendió a raíz de los proyectos que venimos realizando y el apoyo de la comunidad a 14 consejos comunales. Gracias a esto, a nivel de fundacomunal y los proyectos que veníamos realizando, nos dan la oportunidad de acceder a 200 viviendas, donde los consejos comunales, son 7 los consejos comunales que están ejecutando el plan de transformación integral del hábitat. Vivían los primeros en rancho, pues, y llegó un proyecto y como dijo el pueblo, pues, que hay que ayudarnos entre todos para salir adelante, no hay que vivir en ranchos todo el tiempo ni nada. Entonces el presidente nos puso el material y nosotros poco a poco vamos avanzando con nuestra fuerza y todo lo que tenemos, pues. Hicimos un curso en el INCE y aquí estamos. Aquí del sector formamos 15 brigadistas, fue 3 cuadrillas. La cuadrilla, la primera llama Simón Bolívar, la segunda el Che Guevara y la tercera Ezequiel Zamora. Son las 3 cuadrillas de acá de sector. Recordemos que la mano de obra, el Poder Popular es el que está ejecutando sus propias viviendas, los mismos beneficiarios que ejecutan su vivienda. ¿Por qué? Porque no trabajamos con empresas privadas ni nada por el estilo, sino directamente al Poder Popular. Es la misma comunidad que está ejecutando acá las viviendas y bueno, y lo que se quiere es que la gente que no tiene vivienda, que tenga su vivienda digna. Cada día pues ellos van recibiendo una casa y se les ve la alegría que con el favor de Dios en diciembre, mayormente todos tengan su casita como la tuve yo. Feliz porque gracias primero que nada a Dios y al presidente Chávez y a los consejos comunales de tener una vivienda digna, porque anteriormente vivía en un rancho al cual nos llovía más adentro que afuera. Mi familia es uno de los beneficiarios y yo estoy muy contento, pues, que aporten esto hacia los pueblos y que uno salga adelante, pues. No, o sea, una casa no es todo, sino para uno tener una casa hay que luchar y sin embargo pues ahí estamos todos, pues. El consejo comunal que nos hizo nosotros la vivienda fue el consejo comunal Pedro Camejo. Lo han hecho con toda la seriedad, con toda la constancia y que ellos no han dejado de trabajar ni lloviendo ni de noche, porque ellos trabajan hasta 10, 11 de la noche y ya no han sido constantes y sonantes en la meta que ellos tienen. Han echado para adelante, han demostrado que ellos en verdad sí pueden hacerlo y que el presidente Chávez puede confiar en los consejos comunales, como hasta ahorita él lo ha hecho. La importancia para mí es solventar las necesidades que nos dejaron anteriormente las personas que estuvieron en el poder y que hoy en día quieren volver a entrar, pero con el Poder Popular en la calle yo sé que no lo van a lograr. Ya tenemos casa propia y gracias a Dios no nos mojamos y tenemos algo estable para nuestras familias. Que no pierdan las esperanzas, que sigan adelante, que sigan luchando como yo lo hice. Que nos organicemos y que tengamos un poquito de conciencia que ya que nos ponen el material que hay que avanzar y como es para uno mismo y ayudar a las demás personas, pues echarle pichón.